Cabe señalar que la gran mayoría de los refugiados que en esta crisis migratoria arriesgan sus vidas para llegar a Europa huyen de las guerras, la violencia y persecución en sus países, requiriendo protección internacional, escribe ACNUR, que ha elaborado varias infografías en las que aparecen reflejadas las rutas de los inmigrantes y de qué países intentan escapar. Al respecto, señala que los inmigrantes que cruzan el mar Mediterráneo para llegar a Europa proceden de Siria en un 50%, Afganistán el 13% y Eritrea con el 8%, según el mapa que señala esta organización internacional. Y Grecia está acogiendo el mayor número de llegados por mar, con más de 250 mil personas en lo que va del año. En comparación con Italia y Grecia, la organización constata que muchos menos refugiados intentan entrar en territorio español, con 1.953 llegadas desde Marruecos en el 2015. En total, se señala que son 381.412 personas que han llegado a Europa por mar en el 2015. Y mientras esto sucede, solo Alemania espera recibir en su propio país 800.000 personas este año. Por otro lado, cabe mencionar que la crisis migratoria en Europa genera cada día más protestas y accidentes. Las autoridades de diferentes países europeos se ven superadas por la situación, aplicando medidas cada vez más restrictivas. En España, Alemania y Serbia, entre otros países, aumenta el número de enfrentamientos entre refugiados y policías, así como el número de víctimas. Las naciones europeas se han inmersas en la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Y como ya se señalaba, los enfrentamientos violentos entre refugiados y policías se registran cada vez más en distintos países, como en las fronteras entre Hungría y Serbia, por mencionar algunos, donde los desplazados intentan cruzar la zona limítrofe en su intento por llegar a Budapest. Los policías usaron gases lacrimógenos para dispersar la multitud, pero sin embargo se consiguió superar el cordón de gentes llegando a una carretera que llevó a la capital húngara por parte de los refugiados. Mientras tanto, en Valencia, España, 5 policías han resultado heridos. En Rotenburg, el sureste de Alemania, se ha declarado un incendio en una casa de refugiados que ha dejado 5 heridos. Y por otra parte, cabe destacar que en otras ciudades de Europa y en medio de la crisis migratoria que está viviendo este continente, marchan a favor de los inmigrantes para protegerlos más de 100.000 activistas.